Es lunes y estamos en Santo Espíritu. Y vamos con nuestra receta. Pero antes de comenzar, mi agradecimiento más sincero a tanta y tanta gente que ve los programas que ponemos en YouTube. Mi agradecimiento a todos aquellos que han pulsado donde está el corazoncito y han dejado ahí un donativo para que podamos seguir adelante. Mi agradecimiento más sincero al pueblo mexicano que ha inundado el canal de YouTube con mensajes de agradecimiento también por su parte por poner la receta mexicana del pan de muerto, la del lunes anterior. Agradecimiento a muchas personas que pasan por aquí, casi incontable, con algunos con presentes, otros simplemente con el saludo. Y mi agradecimiento más sincero a Bautista, que es el que me ha traído estos pescaditos, bacoretas, le dicen aquí en Valencia, pescados del Mediterráneo. Me los trajo, digo, pues mira, buena ocasión es para cocinarlos con una de esas recetas que pueden servir con cualquier pescado. Son pescados azules. Los voy a hacer muy simple, con un guiso de patatas, es decir, estofado con patatas o guisado con patatas. Y entonces los ingredientes son patatas y ya está. Patatas y ya está. Lo demás son los aderezos. Para aderezar vamos a hacer un majado que va a llevar el pan, ajo, perejil, el pimentón y luego para darle un poquito de fuerza de sabor y para desleír del fondo de la sartén lo que está pegadito y eso, pues utilizaremos un poquito de tomate. Y ya está. ¿Qué más quieres, Federico, si eres joven y eres rico? Pues manos a la obra, que tenemos que enfrentarnos con estos animalillos. Vamos a ver cómo nos apañamos. Yo tengo ahí ya cortado uno. Voy con otro. Vamos a probar si con la navajita de Albacete se puede apañar un pescado del Mediterráneo. Yo creo que sí. Y eso que en Albacete no hay mar, no hay ni charcos, pero navajas buenas, sí. Cogemos el grande, el pequeño, el del medio. El del medio, nos venimos aquí. Bueno, cuando nos tenemos que enfrentar a un pescado, normalmente lo hacen en la pescadería. Pero bueno, si alguna vez se tienen que enfrentar a un pescado como yo, que me lo han traído así directamente, pues tan fácil como empezar, quitándole la cabeza. Aquí tienen las aletas. Oye, antes digo, qué curioso, tan pequeñita la aleta, tan pequeñita, y la velocidad que cogen estos animales en el agua. Luego nosotros nos ponemos las aletas esas en los pies, que son de medio metro cada una, y no avanzamos. Aquí hay un hueso, esta es la donde están las agallas, y aquí hay un hueso, una raspa, aquí, que es la que sujeta toda la cabeza. Si cortáramos por aquí, nos dejaríamos este hueso atrás. Entonces voy a coger por debajo de la aleta esta, así, y el cuchillo entra perfectamente. Y ahora nos venimos para este lado y este otro lado y hacemos lo mismo. Estos pescados tienen mucha sangre, ustedes no se preocupen. ¿Ven? Sale perfectamente la cabeza. Vamos con por este agujerito que tienen aquí, que es por donde los animalitos hacen sus necesidades, pues cortamos. Eso es. Y tenemos aquí lo que es el interno del pescado. Lo quitamos. Y bien, el pescado está ya sin nada dentro. ¿Qué hacemos ahora? Aquí tiene una raspa, es decir, cuando tocan con el dedo, ¿lo ven? Entonces, por ahí, por la parte de arriba, metemos el cuchillo
en este caso la navajita, y sale perfectamente todo lo que es este lomo de aquí. ¿Ven? Aquí hay una fila de espinas. Cortamos así. Nos sale este lomo, que lo sumamos a estos. Apartamos un poquito, cortamos así. Quitamos esta tira de espinas que hay aquí. La dejaremos aquí aparte por las espinas. Mira, tengo el sitio aquí guardado para las espinas. Ahí. Y nos sale aquí el otro lomo. Aquí hacemos lo mismo. Cogemos la línea esta de espinas. Y vamos quitando y nos queda aquí lo que es la espina, que la vamos a dejar aquí, que nos servirá para dar sabor. Y aquí hacemos lo mismo, tocando ahí una línea de espinas, sacamos un lomo y quitamos esa línea de espinas y sacamos el otro lomo. Bien, pues no quiero tocar en ningún sitio, que tengo las manos muy sucias. Cortamos un momentito, que yo me limpio un poquito las manos, limpié todo esto y volvemos para continuar con nuestro plato. Que era importante que vierais, yo creo que es importante que vierais cómo se manejan estos animalillos. Ya nos hemos curioseado un poquito, hemos curioseado un poco las cosas y está todo listo ya para continuar con nuestra receta. Aquí tengo una sartén que le voy a dar ya un poquito de fuego con aceite. Antes de que el aceite se ensucie, que tampoco esa palabra no es correcta, no es que se ensucie, sino que se llene de más cosas de sabores, ahora que está el aceite limpio, voy a freír el pan. El pan nos servirá para el majado posterior. El domingo que viene celebramos a San Diego de Alcalá, un santo muy querido. ¿Saben? En los conventos hay muchas tradiciones no escritas, pero que se viven. Y en los conventos había, digamos, los frailes que estudiaban para ordenarse. Hoy en día hay menos diferencias o ninguna diferencia, pero entonces, antiguamente sí que las había. Estaban los frailes que se ordenaban, que estudiaban teología, y los frailes que iban para legos, que era la palabra que se utilizaba entonces y que ahora está en desuso, iban para legos. El patrón de los que estudiaban para ser sacerdotes era San Buenaventura, el gran San Buenaventura. Vamos allá con esto. Y el patrón de los que iban para legos, es decir, para no sacerdotes, era San Diego de Alcalá. San Buenaventura es en el mes de julio, San Diego es en noviembre. Y decían los legos, es decir, que son los que se ocupaban de la cocina y de estos oficios, le decían a los otros, si nos hacéis solemne la fiesta de San Diego de Alcalá, nosotros os hacemos bien de comer el día de San Buenaventura. Pero si el día de San Diego de Alcalá no hacéis solemnidad, es decir, no le dais solemnidad a la celebración, el día de San Buenaventura vamos a comer pan con aceite, que tampoco está mal. Y entonces eran dos fiestas muy señaladas. La fiesta de San Buenaventura, que la celebraban los estudiantes, los que iban para sacerdotes, y la fiesta de San Diego de Alcalá, que era la fiesta propia de los hermanos no sacerdotes.
Hoy en día la palabra Lego no se utiliza porque tiene alguna connotación un poco... Yo tampoco se la veo, pero bueno, tiene una connotación quizá un poco despectiva. Y entonces no se utiliza, se utiliza la palabra hermano laico o hermano no sacerdote. Bien, ya que hemos frito el pan en este aceite que está un poquito más limpio, vamos a continuar con el resto de los ingredientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Las raspas. Voy a apagar el fuego porque el aceite lo tengo muy fuerte. Las raspas las vamos a freír para que suelten el sabor. El aroma ya en la cocina, en cuanto he puesto ahí el pescado, ya es evidente. Bueno, evidente tampoco, porque si es evidente, el aroma no se ve, el aroma se huele. No sé si habrá alguna palabra para sustituir ese evidente. Bien, les doy la vuelta. Voy a encender ya el fuego, que ya se aplacó un poco, y voy a coger un platito para sacar estas raspas. Han visto que el fuego, siempre lo diré, que una de las maestrías de la cocina o de los artes de la cocina es el manejo del fuego, saber darle, quitarle, apagarlo, encenderlo. Bien, pues sí, San Diego de Alcalá ha sido siempre el patrono de los frailes que no se ordenaban. Entonces, ese día yo que hago oficio de lo que antes se llamaba hermano Lego, que es la cocina, pues ese día habrá fiesta grande. A pesar de ser viernes, que nosotros en el convento todos los viernes del año solemos hacer abstinencia de carne, no solemos comer carne los viernes, pero este viernes, como es San Diego de Alcalá, lo mismo caen unas chuletitas, que no es costumbre en esta casa, que no es costumbre en esta casa. Bien, voy a quitarle fuego otra vez. Ese aceite ya tiene todo nuestro sabor de las raspas. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle las patatas. ¿Ven este cuenquito? Vinieron un domingo a comer dos señoras. Creo que era madre e hija, venían de Albarracín, un pueblo de Teruel, de bello recuerdo para todo el que ha estado por allí. Dicen que es uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín, que por curiosidad, la diócesis se llama Albarracín, porque era sede episcopal y lo sigue siendo. Dice Amparo Teruel-Albarracín, pero es más antiguo Albarracín que Teruel. Lo que pasa es que se unieron esas dos diócesis y pusieron... Los de Teruel mandaron más que los de Albarracín y pusieron Teruel delante. Pero bueno, es por hablar de algo. Albarracín es un pueblo realmente bonito porque se conserva como un pueblo medieval, con su castillo, con sus murallas, con sus callejuelas estrechas, en unos parajes muy bonitos. Recuerdo en la parte de abajo del pueblo un riachuelo,
Nada más que he estado una vez. Bueno, pues a lo que voy. Venían de ese pueblo venían estas dos señoras, creo que eran madre e hija, y me trajeron este cuenquito, que es de cerámica. ¿Ven? Estos colores son los propios de la cerámica de Teruel, propia de Teruel. Pues me trajeron este cuenquito que venía lleno de frutas de Aragón. Que a lo mejor ustedes no saben lo que es eso, pero se toca el cielo con las frutas de Aragón. Se toca el cielo. Son trozos de fruta confitada envueltas en un chocolate negro bueno, en un chocolate puro bueno. El bocado es excepcional. Todo el que va por Zaragoza, por Teruel, por esa zona, trae dos cosas. Tres, la medida de la Virgen, un adoquín de la Virgen, adoquín es un caramelo, un adoquín de la Virgen y unas frutas de Aragón. Miren qué bonito, ¿eh? El adoquín es un caramelo y le llaman adoquín ciertamente porque es un adoquín, un caramelo enorme. Ahora los hacen un poquito más pequeños, pero eran caramelos que cuando te lo metías en la boca echabas el día con el caramelo. Exactamente, nos dice Amparo que en el papel, en el interior del papel suele venir una jota o una estrofa de una jota de la Virgen. Bien, pues ya tenemos aquí las patatas, que rehoguen un poquito en el aceite. Y mientras van rehogando en el aceite, yo les voy a ir troceando unos ajitos. Los ajitos los vamos a poner de dos maneras. Los vamos a poner majados, pero también voy a poner unos trocitos de ajo aquí, en ese huequito que queda ahí en medio. Voy a poner alguno más. Pues sí, no les enseño las frutas de Aragón, porque como ustedes pueden comprender, duraron menos que un pastel en la puerta de un colegio. Seguimos con las patatas. Voy a abrir un huequito ahí en medio. Y aquí lo que voy a poner es el tomate. El tomate lo que hace es que da sabor, el tomate es una de las principales fuentes de sabor de todos nuestros guisos. Da sabor y por los ácidos que tiene es capaz de arrancar del fondo de la sartén todos esos jugos que se han quedado ahí pegados. Esto es tomate, jugo de tomate, tomate triturado. Un tomate triturado. Bien, lo importante del tomate, cuando lo echamos en los sofritos, es que se fría bien, es decir, que pierda toda su agua. ¿Cómo sabemos que se ha frito bien? Pues, entre otras cosas, por el olor. Empieza a oler a tomate frito. Bien, pues déjenme un momentito que el tomate se sofría bien. Le añadiré agua para que cueza la patata y mientras tanto haré el majado y lo último que añadiré serán los trozos de pescado. Que los añadiré porque ese pescado se hace prácticamente con tocar el calor, con arrimarle el calor. Volvemos. El tomate ya está frito, es decir, ya, digamos, ha dado todo el sabor que tenía que dar. Y lo que ahora voy a añadir aquí es agua para que las patatas cuezan. Voy a añadir agua suficiente, un poquito más de cubrirlas, porque aquí tendremos que añadir todo el pescado. Pero ya digo que el pescado lo añadiremos hacia el final, porque este pescado
Estos pescados azules se cocinan enseguida y corremos el riesgo de que se seque demasiado. Bien, pues ya he echado el agua a las patatas y le voy a dar un poquito más de fuerza al fuego y nosotros nos vamos a emplear en el majado. Nos vamos a venir aquí al pilón. Vamos a apartar el carro este, aquí al pilón, porque hace menos ruido que hay en la chapa. Y aquí voy a poner unos ajitos, 4 ajos, 5 ajos, un poquito de sal, me falta. Hablando de sal, no le hemos puesto sal al guiso, pero siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo hasta que se acaba el tiempo. Siempre hay tiempo hasta que se acaba el tiempo. Que a veces con el siempre hay tiempo, el tiempo se acaba también, ¿eh? Los ajos. El pan. Coger la navajita de Albacete. El pan. El pan lo que va a hacer es que le va a dar, además que le da sabor, le dará textura al caldo. Esta forma, como estamos cocinando hoy el pescado, es una forma muy común aquí en Valencia, por lo que yo he podido ver. Porque hay otra comida que yo tengo muchísimas ganas de enseñársela a ustedes en alguna ocasión, pero he de aprenderla yo primero, que es lo que aquí llaman en Valencia el alipebre, y que lleva la misma técnica de guiso. Vamos a echar otra rebanada de pan. El pan está bien frito, si no está bien frito se nos dificulta esto que estamos haciendo, pero estando bien frito enseguida el pimentón. Un poquito quedó ahí. Estoy escuchando, la cocina requiere mucho de oído. A veces el tener a lo mejor una radio fuerte o estar en conversaciones y demás, a veces nos quita el sentido del oído. Y estoy escuchando hervir el guiso de atrás y por el sonido reconozco que está demasiado fuerte. Y me vuelvo para atrás. Todos los sentidos son importantes. ¿Saben? Ya les conté en una ocasión que San Diego de Alcalá fue guardián de un convento, lo enviaron a Canarias, a Fuerteventura, y allí fue guardián de un convento, pero aquello se le echó encima las responsabilidades o lo que sea y se volvió para España, porque él era de San Nicolás del Puerto, un pueblecito, aún sigue siendo un pueblecito pequeño, de la Sierra de Sevilla. O quizás me confunda y en Sevilla Huelva, pero yo creo que no me confundo, que es Sevilla. Bueno, pues él estaba en el oficio de portero. Y estando en el oficio de portero atendía mucho a gente que iba a solicitar ayuda al convento. Y lo hacía muchas veces sin consultar con el guardián, con el superior. Y un día que iba así en el hábito, llevaba unos panes y le estoy poniendo el perejil, que llevaba unos panes y se cruzó
casualmente con el guardián, con el superior de la casa. Y le digo, Diego, ¿qué llevas ahí? Y él dijo, llevo unas rosas. Y se habían convertido los panes en rosas para no delatar la caridad de San Diego. Aquí en nuestra iglesia tenemos un retablito con San Diego de Alcalá en esa situación, en la puerta de un convento y con unas rosas metidas en el hábito. Todos los majados hay que desleírlos. Y podemos utilizar para desleírlos, si nos gustara pues meter un poquito de ácido, pues puedes poner un poquito chorrito de vinagre, o un poquito de limón, o puedes poner un poquito de vino. Pero en este caso no quiero yo perturbar demasiado la simplicidad de sabores y utilizaré el mismo caldo con el que se están cociendo las patatas. Nos volvemos aquí. Bien, a las patatas aún les queda, con lo cual podemos hacer un corte en este momento y esperar a que las patatas estén ya cocidas para añadir el pescado y el majado. Las patatas yo creo que están. Miren, yo saco una patata y si cogemos el cuchillo, pero por el lado que no corta, y hacemos para cortarla, y si somos capaces de cortarla sin filo, es porque la patata está. Aún le queda un pelín, pero como todavía tiene que cocer unos minutos con el pescado, con esta bacoreta que llaman aquí los pescadores aquí en Valencia, lo primero que voy a echar es el pescado. Lo voy a salar un poquito. El guiso ya lo probé y lo corregí de sal. Le pongo al pescado un poquito de sal y lo añado aquí. Ahora se aplaca el hervor. He de corregirme a mí mismo, que antes, cuando hablaba de San Diego de Alcalá en Canarias, cometí un error bastante grave, o al menos así lo veo yo, y es que dije, San Pedro se vino para España. Hombre, por Dios, ¿cómo se va a venir de España para España? Que Canarias es España, la mejor, ¿qué dicen los valencianos? La mejor tierra de España. Mallorca y Canarias, que no nos olvidemos nunca de nuestras islas. No nos olvidemos nunca de nuestras islas, que a veces nos olvidamos. Creemos que España solamente somos los que estamos aquí a tierra adentro. Bien, pues mientras esto necesita un par de minutos de hervor, justo el tiempo que vamos a tardar en corregir o en terminar nuestro majado. Ya digo que vamos a añadirle un poquito de este caldo para desleírlo. Ya les recuerdo que aquí va el pan frito, el ajo y el perejil y el pimentón. El pimentón lo podríamos haber añadido al mismo guiso directamente. Pero bueno, con ese peligro que el pimentón tiene de envilecerse cuando se quema, pues lo hacemos así aparte y todos contentos. Ahí va, lo que yo llamo nuestra pastilla de caldo natural. Bien, pues voy a apagar el fuego
Mire qué trabadito y qué cómo se ha vuelto el caldo enseguida con el pan. Vamos, una maravilla. Qué plato este. Apago el fuego y esto como todos los platos valencianos, que a la paella le pasa lo mismo. 5 minutos le damos de reposo y estará mucho mejor. Y mientras, ponemos la mesa. Volvemos. Pues vamos con la resolución del tema que tenemos entre manos. Esto ya ha reposado unos 5 minutos y se nota el reposo, se nota. Se va. Fijaos qué textura más agradable le ha quedado. Antes de servirlo, y así le damos unos minutitos más, no tengo menos que hacer mención de una señora de Madrid, Reyes, que me escribió una carta entrañable, entrañable, en la que muestra su agradecimiento porque estos programas de cocina le llenan uno de tantos ratos vacíos que a veces tenemos en el día. Y me mandó la cartita que queda para mi interior. Y si me está viendo, que seguro que me está viendo, se la agradezco de corazón. Y estos dos regalitos que me envió con mucho cariño. Estas dos cestitas. Está con su tapita. Dice en la carta, la cestita para Amparo. Pues para Amparo. Y aquí tengo una tacita que también con mucho sentido del humor y simpatía me han mandado de Asturias. Se dedican a realizar este tipo de cosas, de arte religioso. Aquí pone la dirección web, es pimponetti.com. Bien, pues ahí está. También va mi agradecimiento y tantas cosas. Vamos con nuestro plato, que hoy es un señor plato, porque digo, ¿cómo no darle uso a esta cerámica de Teruel tan hermosa y sobre todo esta que lleva tanto corazón y tanto sentimiento? No por el arte, sino por quien la trajo. Es de Punter, que me estaba diciendo Amparo que es la única tienda que fábrica que hace ahora mismo esta cerámica propia de Teruel. Vamos a poner una fuente. Vamos a hacerlo así. Una fuente de patatas con pescado. No sé si me cabrán todas. Casi que no voy a arriesgarme a poner todas. Ya saben que yo tengo unos serios problemas con eso, con calcular si las cosas caben o no caben. Voy a dejar ese platito ahí para el cocinero. ¿Saben cuál es uno de los placeres de los cocineros? El poder luego, cuando ya han comido todos, el poder luego comer lo que quedó en la sartén. Miren, qué plato de marmitaco de bacoreta. Bacoreta, entiendo que es el nombre que aquí en Valencia, en los pescadores de aquí de Valencia le dan a ese pescado. A lo mejor en otros sitios no lo han escuchado nunca. En el tema de los pescados, cualquiera que haya viajado un poquito por varios lugares de costa, pues sabe que en cada lugar a los mismos pescados los llaman de formas distintas. Porque quien da nombre, quien bautiza los pescados, son los pescadores que los cogen. Y cada pescador tiene su librillo.
Bacoreta, marmitaco de Bacoreta, Bacoreca, Bacoreta, Bacoreta. Bien, pues aquí termina nuestro programa de hoy. Si se acuerdan, porfa, como dicen los jóvenes de ahora, si se acuerdan, porfa, poner el dedito ese para arriba y suscríbanse, que a nosotros nos ayuda. Paz y bien, que aproveche este guisote de patatas y nos vemos el lunes próximo.